The surface. You'll have a better home where you belong, here on Olympus. And to help you on your journey, have my blessing. The Olympians shall make powerful allies. You can turn back, or I can send you home the painful way. What'll it be? I'll have to go with the painful way. Ha! Was for last time. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo directito de un juego nuevo que vamos a estar jugando en el canal de Twitch. Para los que no sepan que tengo canal de Twitch, está twitch.tv/lamos. Hacemos directos, vamos a tratar de hacer directos todos los días. Tengo dos nuevos juegos. Qué mal me peiné. Tengo dos nuevos juegos, no es este, otro el Valheim, los grabaremos los dos el mismo día. Un ratito vamos a jugar a esto, el otro ratito vamos a jugar al otro juego. Y vamos a empezar, ¿vale? El Hades. Creo que pondré un tráiler antes de empezar y todo chuli para poder jugar bien. Una runa de guarda. Hace tanto que no juego un juego de estos así con tal. Vale, no quiero ponerme así en la pantalla. Quiero ver. Vale. Vale. Ojo, ¿ese somos nosotros? El Tártaro. Toma. Ah, estos son... Vale. Estos... no es como... Ah, vale, se... Es como... raro, ¿vale? Estos son hecatoquiros, ¿vale? Voy a poder demostrar un poquito de mitología. Estos son hecatoquiros. Seres con muchos brazos que protegen el infierno. Pero las habilidades se usan con el ratón. Y la dirección en la que miras... La dirección en la que miras se maneja con el teclado. Y recién hice... Hay una habilidad... Vale, eso es un combo, pero hay una habilidad que hice recién. Súper raro, macho, esto, pero bueno. El tema, vamos a empezar. Por cierto, estos son almas. Esto es supuestamente el Tártaro, ¿vale? Se ve de chico el juego. Uy, algo para agarrar, tú. ¿Esto se puede romper? Uy, sí, mira, puedo romper cosas. Ah, pego donde está mirando el mouse. Está bien. Está Gucci. No sé, hecatoquiros ahí imponiendo respeto. Avanzar. Muy bien. Vamos, bien. ¿Qué es esto? ¡Ojo! Me voy, intenta detenerme. ¿Le tengo que pegar? Uy, sí, mira. Pues lo del cómo está bien. Lo que no sé es cómo... Quiero tratar de hacer el ataque ese. Está bien que por ahí es un poco raro. Me dio oro, ¿vieron? Ahí abajo. Es un juego multiplataformas, estuve viendo poco, estuve informándome poco. Como era de temática así de dioses, estaba a buen precio. Y la verdad es un juego que cuando salió me hubiese gustado ver cómo era o tal. Che, las cosas aquí se regeneran, así que no sé si me dará algo. Pero estoy acostumbrado a darle a los botones de otra forma. Vale, esto se puede romper. Pero me caen cosas encima cuando lo rompo. Uy, que tengo menos vida. Me voy a morir. Estoy tan acostumbrado en estos juegos a darle con el ratón que me revienta un poco esto, pero bueno. Me están matando las piedritas. Me voy. Bloqueado, me dice. Tengo que matar a todos los bichos. La música por ahí está un poquito fuerte. Uy. Pero va a ser así. Este juego va a ser de matar bichos y tal. Así que está súper bien. ¡Ojo! Aceptar. Tiene que ser ella. En fin, allá vamos. Ejem. Olimpo acepta el mensaje. Vale, este es como un enviado del Olimpo que cayó en el Hades. Vale. Se ve bien el juego, ¿no? Vale. Elige una. Vale, aquí ya empiezan los upgrades que no podemos volver a tener a lo largo del juego. Elige una. Ataque divino. Tu ataque estándar resulta más fuerte y sirve para reflejar daño de ataques estándar. Proyectil falangiano. Tu ataque arrojadizo tiene un alcance pequeño y finge para reflejar daño de ataque arrojadizo. Tu acelerón divino. Tu acelerón inflige daño, sirve para reflejar daño acelerón. No sé qué es acelerón, pero voy a elegir este. Vale, esto ahora supuestamente mi combo refleja ataques. Hay algo que... ¡Ah! El salto es un movimiento hacia adelante. Y si aprieto... Bueno... Vale, se pueden hacer combos con esto, pero muy de LOL, muy de LOL. Muy de LOL, sí, muy de LOL. Vale, vámonos. ¿Dónde estamos? Estos son trampas. Tiene pinta de que estos son pinchos, mira. Te lo dije. Y me saqué 10 de vida, perfecto. Así empezamos. Tengo que tener cuidado de pegarle a las cosas estas, porque hacen bastante daño. Y si no me fijo, bueno, o stunean o hacen daño a mis enemigos. Cada uno de esos bichitos saca uno de daño, ¿vale? Tengo 50, otra piedra. Adquirir 10 de... no sé qué es eso. Vale, es como muy de ir looteando este juego, ¿vale? Para mejorar cosas y tal. Esto se rompe. Y si se fijan, hay una escala de visión. Cuando yo me muevo, no sé si se ve, pero hay un degradé de la visión, lo cual significa que pueden haber bichos escondidos. ¿Esto hace daño o no? Ahí las trampas se bloquean, parece ser. Esas tres trampitas que están ahí locas, parece que se bloquean. Ojo. A mí me gusta la... Hay gente que se quejó porque la dinámica de la visión del juego era un poquito rara. A mí me gustan los juegos así de en principio lootear y ir jugando. Me olvido que es... Que es con el teclado y el ratón que se usa y... 100 de oro, vale. Hay cosas que se agarran... No me gusta eso de que hayan cosas que se agarren automáticamente y otras cosas que se agarren con la E. Es como muy... antiintuitivo. Y es antiintuitivo que se ataque y... Pero, por ejemplo, si yo voy avanzando en esta dirección, termina atacando hacia atrás. Pero el primer golpe lo hace... Es raro, es raro. Vale, esto es una llave. Es como el... Es como... Yo juego un juego en multiplataformas muy parecido a este. Vale. ¿Y el dash hace daño? No. Pero está lindo usarlo, mira. Pin. Es como una carga hacia adelante. Después vamos a tener supuestamente ataques mejores. Mejorados, va. Pero no sé si hay puntos de carga como tal o nice. No sé, no tengo ni idea. Vale, nos llevamos esto. Esto. Es mucho pelea al principio, ¿vale? Tiene... La historia es que tenemos que salir del inframundo. Estos enemigos son los más fáciles supuestamente. Bueno. Ah, que tengo 16 de vida. Que me van a matar. Tú. Vale. Teseo se murió. Tiene 2 vidas el señor de aquí. Otra llave. Otra llave dije. Vale, y aquí hay dos cosas para elegir. Una No puedo curarme, pero sí luchar. Creo que esto es vida para seguir, ¿no? No sé qué son. Creo que uno me daba oro y otro vida. No, vida no me dio, pero... vamos a decir que sí. No quiero dejar que me peguen esas cositas. Estoy a uno, bro. Bueno. Empiezo todo el nivel desde el principio. Uy, es un poquito fuerte el juego, ¿eh? No... Eso de que te mueras y morir así... Uf. Ah, no, espera. Enamorada de Hades. Vale, que hay una mujer con la que se puede charlar. Vale. Este es el padre, ¿vale? Este es Hades, supuestamente. Greetings, father. My ransacking was a delight, thank you for asking. So I'll just be on my way again. Be on your way indeed. What do I care? You shall never reach the surface. Go. Vale, la idea del juego es escapar del infierno. Ojo, que puedo acariciar al perro. Y lo puedo acariciar con la... ¿Cuál es esa letra? Una I. Una P. La T. Sí, el 1. Oh. Deja de molestar al perro si el perro lo está disfrutando, tú. La foto de Hades ahí atrás, vanagloriándose sobre sí mismo. Antes de ir, creo que se va... ¿Me puedo ir? ¿Por dónde me puedo ir? Por aquí. Ah, esta es la madre. Interesante. Ah, esta es su habitación. Interesante. Es como muy Pokémon. El juego, la forma de verlo y crasheó. Ah, no. ¿Qué es esto? Ah, las armas, las tengo bloqueadas. ¿Qué es esto? Vale, estas son las armas que tengo bloqueadas. ¿Esto qué es? Ah, cosas para guardar, recuerdos. ¿Cómo? Usa llaves para desbloquear un arma. A ver. Ah, vale, esta. Toma ya, Coronat, el buscacorazones. Ah, un muñeco de práctica esto. Vale, supuestamente. Uf. Vale, es como... a distancia. O sea, puedo hacer esto. Pero tengo que soltar sí o sí. Tiene un pequeño cooldown. Y se saca de 28. No está mal, porque si yo tengo 100 y pico, me imagino que a los bichos los reventaré antes de que lleguen. A ver. Pulsa Q para disparar en ráfaga. Q. Ah, pulsa mientras aceleras para un acelerón. Pulsa mientras... Oh, a ver con esta. Pulsa para ataques normales. Pulsa Q para desplazo no... Ah, no pulsa esto mientras acelera. Bien, ya entendí. Me voy a llevar el arco porque quiero usar el arco ahora. Pero está bien. Está súper bien. Vale, eso es el Tártaro. Ahora me quiero ir, exactamente. Escapar. A ver. ¿Empiezo en el mismo lugar? Verga. El trono de Zeus será esto. Vale. Ataque destellante. Un ataque estándar lanza rayos zigzagueantes al herir a un campeón. Daño de rayo. Proyectil eléctrico. Tu ataque arrojadizo genera una ráfaga de rayos. Provoca un relámpago que alcanza a los enemigos cercanos. Daño de relámpago. Voy a dejar la épica. Vale. Vale, supuestamente puedo atacar a esta distancia. Y si veo que las cosas se complican, puedo hacer... Vale, y genero... El acelerón genera daño. Ah, y puedo romper los proyectiles de estos con... Pues sirve, funciona mucho. Ahí había algo ahí para agarrar. Algo que brillaba en puntitos. Vale, saca bastante, así que está bien, los puedo matar a la distancia. Es una forma de juego quizás no tan llamativa, pero si hago la Q, vale. Eso es para pegarle a varios enemigos a la vez cuando quiera rematar a varios o tal. Además, esto me permite romper vasijas a la distancia, quieras o no, está bastante bien. No traspasa... Ah, no traspasa muros esto. Vale, otra llave. Voy a registrar bien los lugares porque puede ser que me deje cosas. Vale, y esto es... Esto me tendría que dar vida, ¿vale? Pero bueno, vamos a dejarlo pasar. Vale, 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 vale. Ahora van a aparecer por arriba. A ver si puedo... Vale. Se comió todo el daño. Si estoy cerca, entonces les cae todo el daño de la habilidad. Está bien. Ah, y puedo como automatizar el ataque. Porque ven que gira al enemigo más cercano. Eso no era sólido. Vale, nos llevamos esto. Vamos al rayito y nos vamos. Perfecto. La primera parte como que está, ¿no? ¿Me pegó eso? Y tengo 75 de vida. La primera vez creo que tenía 180, tú. Me sacaron vida. Bueno, esta parte creo que la hice menos rápido. Bueno, les pasó por el medio, tú. Y esa los mató a los dos. Es como un poquito inconsistente esto. Mató a esos dos, pero este... Vale, y el acelerón me marca... A ver... Vale, sí, ahora hago daño y impacta un rayo, cae un rayo de la nada. Puedo estar moviéndome todo el tiempo y bueno... Es un poco... Para esquivar proyectiles malo eso, pero... Ah, y puedo romper eso. Vale. Vale, y los combos son bien fáciles, no... Ah, y ahora puedo elegir otra habilidad. No sé por qué las gano, pero... Ataque desentellante. Los efectos de rayo también dejan conmocionados a los enemigos. Después de un ataque de que uses acelerón, antes de golpear, cae un rayo sobre un enemigo cercano. Daño del rayo. O sea que hay distintos tipos de daños. Interesante. Estoy mejorando los acelerones para poderme mover cuando me están atacando. Ya me van a aparecer dos habilidades. ¡Ah, no! ¡Se cambió! Bueno, ¿y esto qué es? Ah, no había llegado hasta aquí yo. Vale, esto está bloqueado. Vale. ¿Le puedo pegar desde aquí? No, tiene que ser desde aquí. Vale, desde aquí sí. Ellos tienen que moverse hacia el costado y a mí no me alcanzan. Apareció uno atrás mío. Y ahora va así. ¡Ojo! ¡Ojito! Con el arquito. Está bueno el arco, ¿eh? Hace bastante daño en realidad. porque son 2 hits lo que me duran estos. Rompo proyectiles, que está súper bien. Eso no me pueden ni dar, tú. Uy, 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 uy. Vale, ¿y si le doy así? Vale. Va como que el ataque ese siempre tiende a ir hacia enemigos. ¿Por qué no les doy, macho? Como que 3 flechas se me fueron a Narnia ahí. Vale, la distancia máxima es impresionante. ¡Ojo! Adquirir poder del inframundo. No sé qué me dan esas cosas. Ah, vale, lo tengo abajo, el oro y tal. No, por suerte puse la cámara en un lugar donde no ocupa visión. Vale, puse grabar, ¿no? Sí. Cada salida tiene su propia recompensa. Dice que... Esperen que me voy a fijar un minutito. La cámara... Está un poquito baja. Me gustaría, aunque me como un poquito de cabeza, aunque me coman los huevos, voy a dejarlo un poquito. Qué rica la cámara. Ahí está, muy bien. Porque tiendo a hacer así o moverme hacia adelante y quiero que se vea. Vale, cada salida tiene una recompensa. Esto será oro y esto una llave. Me llevo la llave para el arma porque quiero probar armas nuevas, pero... Vale, y ahí tenemos... Ah, vale, de aquí salen calaveras. Tú. Ojo. Q. Vale. Che, me van a reventar. Ojo. Vale, cuando vea que me van a atacar así, mejor uso el acelerador antes de que me den. Vale, y tengo que ir a romper eso de ahí arriba porque me están cercenando los cabrones. Antes y después del acelerón ataco fuerte, así que me viene bien. Estos tiran 3 bombas cada uno. ¡Su madre! ¡Su madre! ¡Su madre! ¡Su madre! ¡Ostras! Che, como que tengo poco daño ahora, ¿no? Como que mejoraron mucho los bichos. Vale, 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 vale. Ya sé cómo... Sé cómo hacerlo. Un poquito... más difícil de lo que pensé es. No me quiero quedar mucho en un lugar, porque si me quedo... Vale. Si me quedo mucho en un lugar me van a tirar eso que me están tirando. No nos podemos dar ninguno de los dos. Ni fu ni fa. Uy. ¡Su madre! Me quedé a 17 de vida con eso. Toma, muerdo. ¡Otra llave! Che, ¿y la vida, muchachos? ¿Qué pedo? Vale, esta salida me da... Me da oro, ¿no? Vale, como que... Puedo ir avanzando un poco más cada vez, pero tengo poca vida. Me gustaría que me den más. O algo para recargar un poquito la vida o tal, pero... Tener una sola vida así es... molesto. Hay mucho bicho aquí, ¿eh? Le fallo uno de estos y me revientan, me matan. Vale. Hasta aquí hay 2 trampas que no quiero caer, así que me llevo esto. Vale, ahí hay bichos de fuego, así que los puedo matar a la distancia. Y bueno, estos señores gigantes que no sé qué son, pero... Bien, aquí hay otro. Vale. Matamos a este. Perfecto, me dan oro. Vale, ¿esto qué es? Nada, estas velas se pueden romper. Se pueden apagar las velas, tú. ¿Qué es esto? Nunca he llegado tan lejos, dice. Porque no estabas conmigo. Uy. Uy. Vale, es como... Sí, es fácil, ¿no? Uy, 6 de vida. Es como que cada vez que muero puedo avanzar un poquito más. Y me imagino que es la idea. Conseguir armas cada vez mejores, mejores. ¿Ven? La idea me imagina... la idea me imagino que será ir avanzando y en cierto punto llegarás tan lejos. Bueno, pero el juego es larguísimo, ¿vale? No sé si reapareceré en un punto En un punto X. Ojo. Vale. Vale, se desbloquearon dos cosas aquí. Esto. ¿Qué es esto? Reforma del inframundo. Mejora en alguna parte o alguien reliquia de siempre. Mejora en alguna parte. Reforma del inframundo. Botín menor. Cofre infernal. Gran inauguración. Instancia añadida. Cámara de siempre. Inframundo. Que se sale de otra manera. Vida. Tu vida total. Si la pierdes toda, volverás a la morada de Hades a la velocidad del rayo. Me voy a llevar esto. Vale, esto es para oro. Salón. Hay distintos tipos de moneda, parece ser. Música de corte, perfecto. ¿Y aquí qué, señor? Insisto en reformar esta morada, aunque no sé quién pagará todo lo que exigen mis súbditos. Intenta que me sienta culpable para que te pague los exorbitantes muebles que deseas. Ojo. Ah, que este es Aquiles. Su madre. ¿Qué es eso? No, ¿quién es este? Aquiles, ¿no? Ojo, las sombras te hacen gestos, tú. ¿Qué es esto? Vale, son como las obras del viejo, ¿no? Vale, como que la madre lo anima a irse, por así decirlo. Está bien el juego, qué sé yo. Usa el espejo para hacerte más fuerte. A ver. ¡Ojo! Presencia espectral. A ver. No me... Sí, ¿a qué me dice? ¿A qué me dice? A ver. Acá. Acá. Inflige daño adicional de ataque normal y potencial al golpear a los enemigos por la espada 10%. Vitalidad tónica. Restaura una pequeña cantidad de vida al salir de una estancia. Uno por nivel. Vale. Ahí está mi cama. Típico. Hay un mueble aquí. Dormiré cuando muera. Tú, me voy a llevar la espada. Queda más épico usar la espada, ¿no? Vale. Además, el golpe en área de la espada quizás sirva más para algunas cosas, ¿no? A ver, voy a ver dónde salgo, porque quizás no hay punto de guardado aquí y apretarme los huevos. Vale. El martillo de Dédalo. ¡Ojo! El ataque tiene mayor alcance e inflige un 20% tu ataque especial. Hace que te lances hacia adelante y luego te vuelvas robusto durante un segundo, ¿será? ¿Un segundo? Sí. Furia cortante. Mantén pulsando el botón estándar para aumentar con rapidez. Arremeter con rapidez con 25 de daño básico por impacto. Uf. Voy a elegir este, a ver. Ojo, pues está bueno. No sé, pero está bueno. A ver. ¡Ah! ¡Cambiaron los enemigos! ¿Tú? Ah, se va volviendo cada vez más difícil cada vez que muero. ¿Y si muero mucho? Ah, vale. Ya entendí cómo es. Y no, pierdo las mejoras anteriores, tú. O sea, como que se resetea por vida, ¿no? Pero cada vez que muero tengo atributos mejores. La idea es ir acumulando atributos e ir mejorando, ¿no? Además del arma, que el arma me imagino que será cada vez mejor y tal. Pues bueno, eso que entiendo. Cada vez que muero recolecto cosas y tal. Además las mazmorras van cambiando. Hostia, y tengo que evitar perder vida cada vez que... Bueno, me imagino que tendré cada vez distintos tipos de regeneración de vida. Y claro, los enemigos ser cada vez más difíciles mejora. Hay cosas aquí que no sé qué son, ¿vale? Voy a ver de romperlas después. Esos sacos ahí. No sé qué son, pero... Vale, son como bombas. Sí, son bombas. Vale. Tengo que matar esos bichos, pero supuestamente tengo que pegar toda la vuelta, ¿no? Esto es... Ah, vale, ya entendí. Eso es para cuando se acercan bichos. Vale. Mira, no, justo no quería que me dé eso. Ok. Otro de Zeus. Puño fulguéreo. Tu ataque especial provoca un relámpago que alcanza a los enemigos cercando con daño de relámpago. Tu ataque arrojadizo genera... No, esto no. Tu acelerón provoca un relámpago que alcanza a los enemigos cercanos. Daño de relámpago. Prefiero este, ¿vale? O sea, hace 10 de daño. Es menos que el otro, pero este es para cuando me voy hacia atrás, ¿vale? Que prefiero hacer daño mientras estoy escapando, por si tengo que escapar mucho de repente, porque puedo hacer esto, ¿vale? Ven que cada vez cae un rayo y el acelerón no tiene límites. Lo cual está raro porque no consume cosas de pronto el personaje, lo cual está súper bien para algunas cosas. Para otras no, pero... Para mí está bien. Además, el de la espada es un año seminaria. Cosa que es rara en este tipo de juegos. Pero, ven, ahí puedo hacer esto. Y aquí hacemos así, venimos aquí. El que más preocupa es el de distancia de aquí. Porque los gorditos estos nunca me llegaron a dar un golpe. La verdad. Vale. Llevamos esto. Y esto, y cuando terminemos esta mazmorra nos maten, nos vamos para el otro juego, vamos, ¿vale, chicos? Y terminamos por todo lo alto. ¿Esto es un baño? Estos son baños. ¿Qué es esto? Vale, son como una combinación de... Ojo. ¡Ojo! El impacto que hacen es enorme, ¿eh? O sea, el área de impacto es enorme. Vale. No hay diferencia entre... O sea, me quitaron un ataque. Me acabo de dar cuenta que me quitaron un ataque. Me quitaron el que hacía al final del combo. No me gusta nada. Pero eso de mantener pulsado te quita un montón de... Vale, esto es como otro tipo de habilidades. Ah, acelerón fulguéreo nivel 1 a nivel 2. Tu acelerón provoca un relámpago que alcanza a los enemigos cercanos con daño de relámpago. O sea que es... La fruta es una mejora de una habilidad. Para ver la bendición. B. Oh, vale. Tengo este nivel 2. Interesante. ¿Y qué es esto? Bien, bien. Alabe eso, chicos, ¿eh? Y me dice que tengo algo aquí. Mantén pulsado para usar el arma. No entiendo. O sea, dice que tengo un punto más... De algo abstracto, pero no sé qué es. Vale, esto también son enemigos, su madre. ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¿Lanzan rayos? Tú. Vale. Ojo. Entonces hay que acabarlos rápido, ya aprendimos. Lo que se complica si los dejamos vivos, ¿vale? Lo bueno es que una vez estos lanzan el láser, se quedan como medio quietos, ¿vale? Botella de néctar que no se queda, vida no es. A mí me interesa recoger un poquito más de vida. Acumulo uno cada vez que cambio de sala, pero no es suficiente, ¿vale? Ojo, estos están fuertes y como que no les... Ojo, no les hacen más daño y tienen una armadura anti-knockback. O sea que cuando van a atacar tengo que sí o sí esquivarlos. Pues eso sí está jodido. Ojo, me caí en los pinches, tú. Ah. Vale, puedo, mientras estoy golpeando, pegar el acelerón. Esto voy a tratar de matar a estos que hacen daño en área y dejarme a este para el final. Espero no morirme, porque cada vez que piso los pinchos me quito bastante vida. Ojo, me quedé con 4 de vida. Oro. Vale, ¿esto qué es? ¡Ojo! Por algo estuve agarrando hilo. Oro, va. Obtén objeto pasivo. Recupera un 10% de vida al entrar en una estancia. Bien. Objeto pasivo. La siguiente bendición que encuentres tendrá una rareza, ojo, mejorada. Tengo 155. Tu ataque estándar inflige... Me llevo este y me llevo este, ¿vale? Y este también. Toma un huevo de cosas conseguí. A ver. Miren que quiero ver la B. ¡Ojito! Vale, no entiendo. ¿Por qué me dice que tengo...? Ah, vale. O sea, solo puedo acumular esa cantidad de cosas. Y aquí me dan... Esto... U oro. Prefiero esto que no sé qué es. No sé qué era. Creo que hay cambio de sala, me van a dar un 10% de vida más 1. Una mierda, va. Ojo, esto no sé qué son, pero tienen resistencia contra impactos. ¡Wow! Duré lo que un peo en una grasa. Vale, no sé cuánto llevamos de grabación, chicos. Pero me encanta el juego. Lo vamos a seguir jugando así como juego de ocio entre juego y juego. La morada de Hades, ¿vale? Así que nada, chicos, vamos a dejar este juego por aquí hoy. Y nos vemos en el siguiente, que es Valheim, ¿vale? Y si no, voy a subir una partidita de LOL del Clash, que estuve emitiendo Clash en directo. Un saludo, bye bye. Así que nada, chicos.